del cielo, está cayendo aquí, está creciendo, creciendo. Y está fluyendo, y está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir. Y está fluyendo, y está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir. Tenemos vida en tu río. ¡Vamos! Tenemos vida.
sabes hoy que todo lo puedes, nada es imposible. Seguro estoy que no hay otro, nadie es más grande que Jesús. Este es tiempo de gozarnos, de alegrarnos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos. Fuerte, diga. Y puedo escuchar, el cielo está aquí. Vamos. Avivamiento, y viene un gran mover. Prometiste, Dios, a ti clamamos. Tu espíritu en mí, tu espíritu. ¡Dos, activos! Ya vi
levante sus manos y dígale: Señor, que tu fuego arde en mi corazón como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? Se lo cree, denle un fuerte aplauso. Cada muro caerá. Tengo autoridad.
yo soy. Y en confianza. En un lugar celestial he vencido, soy más que vencedor, me has sentado. En un lugar celestial y he vencido por aquel que es el gran vencedor. Fuerte aplauso, gigantes caen, muros caen, causa de ti. Muy buenas noches, querida familia. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Qué bueno es poder alabar y bendecir al Señor y estar en su casa, aún a través de este medio digital. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Quiero citar el capítulo 37 del libro de Salmos, los versículos 18 y 19. La palabra de Dios dice: El Señor conoce la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados y en épocas de hambre tendrán abundancia. Es importante que nosotros nos demos cuenta que los tiempos que estamos viviendo todavía no han terminado de ser tiempos difíciles. Estamos orando y estamos creyendo por una reactivación. Estamos orando y estamos creyendo porque Dios abra las puertas de los cielos. Sin embargo, todavía tenemos luchas personales en el área financiera, económica, en los negocios, en los trabajos. Pero me encanta estos versículos. Primero, porque la palabra de Dios dice que el Señor cuida la vida de su pueblo, de sus hijos, de los íntegros. Y que nuestra herencia perdura para siempre. En el reino espiritual y en el ámbito espiritual, todo está provisto para cada uno de nosotros. El versículo 19 dice: en los tiempos difíciles no serán avergonzados. Otra versión dice: en los tiempos difíciles serán prosperados. Y en épocas de hambre tendrán abundancia. Y es importante, Dios ha provisto para su pueblo y sus hijos que seamos prosperados aún en medio de las circunstancias adversas. La palabra de Dios dice también en Deuteronomio que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra, de cada promesa que sale de la boca de Dios. Y esta es una promesa que ha salido de sus labios, de su boca, y Él quiere que en medio de los tiempos difíciles, sus hijos que caminan guiados por su Santo Espíritu prosperen, estén rodeados de favor y de gracia. Como en los tiempos bíblicos, aún en tiempos de sequía, Dios proveía y Dios abría un camino de provisión para su pueblo y para sus hijos. Y en épocas de hambre tendremos abundancia, dice la palabra. Yo quiero animarle en esta noche a que se aferre a la palabra de Dios, que no mire las circunstancias, que su fe la plante en las promesas de Dios, que las proclame, que las crea y que permita que la bendición de Dios venga a su vida. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte y queremos darte gracias, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, porque tu palabra, Señor, es fiel y tú te apresuras para ponerla por obra. Hoy yo oro, Señor, porque haya plenitud de certeza en el corazón de tus hijos, Señor, de que tú nos cuidas, de que tú nos guardas, de que tú velas por nosotros, Señor, y que aún en medio de tiempos difíciles seremos prosperados y que en épocas de hambre, Señor, tendremos abundancia, Padre. En el nombre precioso de Jesús, oro, Señor, que nuestros diezmos y ofrendas hablen delante de ti, Señor, a favor nuestro. Que tú abras las puertas y las ventanas de los cielos. Que ríos de bendición fluyan, Señor, hacia tus hijos que han caminado en obediencia y en fidelidad, sembrando con alegría y con gozo de corazón, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Antes de comenzar, me gustaría orar por la palabra que vamos a escuchar en este tiempo.
Amado Padre, queremos bendecirte y darte gracias, Señor, por tu palabra que es viva, eficaz y es poderosa, Señor. Disponemos nuestros oídos para oír, Señor, y nuestro corazón, para que cada semilla plantada, Señor, produzca fruto en abundancia, para que cada una de estas semillas que son nuestro alimento, Señor, fortalezcan, Señor, nuestra fe, fortalezcan nuestro hombre interior. En el nombre precioso de Jesús. Amén. El tema que quiero compartir en este tiempo le he puesto por nombre Cimientos Fuertes. Cimientos fuertes. Y sin duda, en los tiempos que estamos viviendo, necesitamos que nuestras vidas estén firmemente arraigadas y establecidas y fortalecidas en la palabra de Dios. Estaba meditando para esta palabra en el evento que acaba de suceder hace 15 días en Turquía y Siria. Y fue una gran tragedia donde alrededor de lo que se va contando ya van como 45 mil a 50 mil personas que han fallecido. Sin contar los desastres totales que han sucedido en cientos y en miles de edificaciones y las pérdidas económicas y materiales que han acontecido. La palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 24, dice lo siguiente: todo el que me escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre el lecho de la roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Evidentemente, este pasaje no está hablando de terremotos, pero aún así, si enfrentamos lluvias, tormentas y tempestades en la vida, también vamos a enfrentar este tipo de movimientos que quieren sacudir y estremecer nuestra fe. Mientras veía algunos reportajes del evento sucedido en Turquía, el análisis que los especialistas hacían es que la tragedia se magnificó a causa de que las construcciones en Turquía y en Siria no cumplían con las normas arquitectónicas establecidas. Las construcciones eran muy simples. De hecho, estuve observando un video donde había un edificio como de 5 pisos que se volteó simplemente, no se destruyó, pero se volteó, y salió en evidencia que no tenía ni fundamentos, ni columnas, ni la estructura estaba bien cimentada. Solamente construyeron una losa de base, y sobre esa losa de base a 3 metros de profundidad edificaron el edificio de 5 pisos. Entonces, hermanos, la conclusión a la que podemos llegar es que muchas veces nuestras vidas no están cimentadas tan firmemente como nosotros pensamos. Y la palabra es clara. Los hombres sabios van a edificar su vida sobre la roca que es la palabra de Dios. Pero cuando empezamos a edificar sobre esa roca, necesitamos columnas suficientemente fuertes para que resistan los embates de la naturaleza, los embates de los tiempos difíciles. En esta mañana o en este día quiero hablar de 3 cosas importantes que necesitamos trabajar y fortalecer en nuestras vidas. 3 cosas importantes que para mí son cimientos que nos van a ayudar a mantenernos firmes en medio de las tormentas de la vida: la unidad, el amor y el Espíritu Santo. Hay cimientos que son personales, como la fe, como la fidelidad, como la integridad, y esos los trabajamos a nivel personal. Pero hablando de iglesia y de congregación, hablando de cuerpo de Cristo, hablando de nuestro prójimo, estas cosas y estos cimientos, hablando de nuestros hogares y familias, estos cimientos fuertes nos van a ayudar a mantenernos firmes y a extender el reino de los cielos. Lo primero que quiero mencionar es la unidad. Es un cimiento que necesitamos fortalecer y necesitamos trabajar permanentemente en nuestras vidas. El Salmo capítulo 133, los versículos del 1 al 3 dicen lo siguiente:
Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven juntos en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derrama sobre la cabeza de Aarón, que corre por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sion, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso su vida eterna. ¿Sí? Otras versiones hablan no de armonía, sino de unidad. Y es importante que nosotros podamos entender que Dios bendice la unidad en el matrimonio, que Dios bendice la unidad en la familia, que Dios bendice la unidad en los equipos, en las comunidades, en la iglesia y aún en la nación. Y el enemigo, nuestro adversario, está consciente del poder que tiene la unidad. Por lo tanto, siempre va a enviar desacuerdo, división, contienda, pleito, lucha a nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos estar conscientes. Primero, de que Dios va a enviar su bendición donde hay acuerdo, donde hay unidad, donde hay paz y donde hay armonía. Y nosotros necesitamos defenderla a capa y espada. Necesitamos pararnos firmes. Es fácil en un matrimonio entrar en discordia, en división. Somos seres humanos, tenemos debilidades, tenemos formas muy diferentes de pensar. Y a veces tratamos de imponer nuestra forma de pensar a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. A veces pretendemos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y por eso es que estamos en desacuerdo, o estamos en división, o estamos en contienda en nuestro matrimonio. Y es importante que como pareja entendamos, Dios no nos va a bendecir y Dios no va a enviar bendición sobre nuestras vidas si no aprendemos a fortalecer el cimiento de la unidad en nuestras vidas. Necesitamos hacerlo en nuestro hogar y en nuestra familia. Cuando la palabra habla del aceite y del rocío, habla de primero de la unción que era derramada sobre el sacerdote o sobre el rey que estaba siendo ungido. Y evidentemente ese aceite de esa unción era derramado. Dios va a enviar bendición a nuestras vidas. Dios va a traer frescura y refrescamiento a nuestras vidas cuando caminemos en unidad y en acuerdo. Algo que necesitamos entender también está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, los versículos del 9 al 12. Dice la palabra de Dios: mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Una vez más, el principio es enunciado aquí. Necesitamos unidad. La unidad básica que nosotros necesitamos estar es en unidad y en acuerdo con nuestro Padre Dios. Acuérdese que ya hemos sido reconciliados con Dios y que estamos en paz con Él mediante haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Debemos cuidar esa unidad. No podemos independizarnos de Dios. No podemos ignorar al Espíritu Santo. Necesitamos mantenernos en unidad y en acuerdo con Él, con su palabra, con su Santo Espíritu. La segunda unidad es la unidad matrimonial. Necesitamos trabajar y fortalecer esa área en nuestras vidas. No seamos quisquillosos. Trabajemos, no le demos lugar al diablo. No seamos fáciles de ofender. Es importante que estemos conscientes de nuestras debilidades y aún de las debilidades de nuestro prójimo, de nuestra esposa, de nuestro esposo, para que podamos trabajar sabiamente. La palabra de Dios dice que la casa se edifica con sabiduría. Y es importante que en esta área superemos ya las áreas de ofensa. ¿Sí? No seamos, vuelvo a repetir, quisquillosos, que nos enojamos y nos ofendemos por cualquier cosa. La palabra de Dios dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Seamos conscientes que cuando el enemigo quiere
a afectar nuestro matrimonio, cuando el enemigo quiere robar la bendición de nuestras vidas, lo que va a hacer es ponernos en conflicto o en contra el esposo contra la esposa y no podemos darle lugar. Lo mismo, él quiere poner a los hijos en contra de los padres y a los padres en contra de los hijos. Entendamos que esta es la estrategia del diablo para robarnos la bendición. Y entendamos que Dios solamente va a enviar bendición a nuestras vidas si podemos estar juntos en paz, en unidad y en armonía. Amén. Lo segundo que quiero compartirle, el segundo cimiento que necesitamos trabajar y fortalecer para que nuestras vidas, hogares y familias sean antisísmicos, es el amor. Y básicamente quiero hablar aquí del amor por los hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice la palabra: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. ¿Sí? Esto es importante. La palabra de Dios está diciendo que nos amemos los unos a los otros profundamente. Si el enemigo quiere hacer menguar el amor, el uno por el otro en la pareja, o de los hijos hacia los padres, es importante que estemos conscientes de eso y tratemos de fortalecer esta área. La palabra utilizada en este versículo es: amémonos con amplitud, amémonos con generosidad, amémonos extensamente, seamos generosos en nuestra manera de amar, en nuestra manera de amar a los hermanos, en nuestra manera de amar al prójimo. Acuérdese siempre que la cruz tiene un madero vertical que representa nuestra relación con Dios y tiene un madero horizontal que representa nuestra relación con nuestros hermanos. Y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo mandamiento, fue: ámense los unos a los otros como yo les he amado. Amen a Dios con todo su corazón. Y esto es importante. Necesitamos trabajar en ello. Necesitamos amarnos con amplitud. La segunda parte del versículo dice: porque el amor cubre multitud de pecados. No podemos ser perfeccionistas. No podemos demandar perfección en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros discípulos, en las personas a nuestro alrededor. Necesitamos ser conscientes de que tienen sus debilidades, de que están en un proceso de formación y de necesitamos tolerarles un poco, ser pacientes un poco. El apóstol Pablo aún en una de sus cartas escribe: toleradme un poco de locura. ¿Sí? En otras palabras, no me juzguen tan drásticamente por algo que me puedo equivocar. Y escuchen, nosotros necesitamos estar inmersos en el amor de Dios para poder amar como Dios nos manda a amar. Por nosotros mismos no podemos amar a nuestro prójimo. Por nosotros mismos no podemos ser movidos a misericordia. Por nosotros mismos no podemos extender misericordia al que nos ofende, o al que nos difama, o al que no nos paga. Por nosotros mismos no. Pero cuando estamos en la presencia de Dios y el amor de Dios inunda nuestros corazones, entonces ese amor va a desbordar hacia el prójimo, hacia las personas a nuestro alrededor. Perdone a los hermanos las faltas. Pase por alto. Esta palabra no es permisiva, no es que hay, sí, multitud de pecados, entonces todo le tengo que perdonar. No. La clave es mantener buenas relaciones y evitar conflictos con demasiada facilidad. Evitar la división con demasiada facilidad. Evitar el discutir con demasiada facilidad. A veces, este versículo lo puedo aplicar un poco en esta situación. A veces el Señor calla de amor. Cuando ya nos ha dicho cosas y no le hemos obedecido y después le volvemos a preguntar una y otra vez sobre el mismo asunto, el Señor calla porque ya nos habló y nos ama y nos está dando libertad. Nosotros necesitamos ser a veces así con nuestros seres queridos. No inmediatamente estallar, no gritar, no discutir. Amar.
De la misma manera con el prójimo, con el jefe en los trabajos, con las personas que están bajo nuestro en los trabajos, con las ovejas, con los discípulos. Alguna vez alguien me decía, la vaca se olvida que fue ternera. Y quiero que medite en ello. Cuando nosotros estábamos en el proceso de crecimiento, ¿cómo fuimos? ¿Cometimos errores o no? ¿Fallamos o no? ¿Nos equivocamos o no? Entonces, Dios por lo menos a mí me trató con misericordia. Mi pastor a mí me trató con misericordia. No, no somos capataces en la casa, en el hogar, en la familia, y es que aquí yo soy el rey. Yo soy el profeta y el sacerdote. No, no es con fuerza ni por ciencia, dice la palabra. Y la palabra de Dios es clara. El amor cubre multitud de pecados y de faltas. Esto no significa que el pecado no importe. Al contrario, si usted lee los versículos del mismo capítulo, el 1 y el 2, dice la palabra, en 1 de Pedro 4, 1 y 2, por lo tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que sufrió en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo con la voluntad de Dios. Amén. Sí tenemos que combatir el pecado, pero acuérdese esto. La palabra de Dios dice que con amor y verdad se corrige el pecado. Con amor y verdad se corrige el pecado. Si nosotros quebrantamos estos principios, estamos levantando cualquier obra que estemos levantando, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea en una célula, vamos a tener cimientos débiles, frágiles, que no van a soportar. No van a soportar. Si somos inflexibles con la esposa o con el esposo, quizás están a punto de estallar, quizás están considerando, ya no aguanto más. Y cualquier otra crisis pequeña puede detonar en que la casa que estamos pretendiendo edificar se caiga y sea grande la ruina. Lo mismo, la familia que estamos tratando de edificar tenga cimientos débiles y se caiga frente a los avatares de la vida. O la célula que estábamos pretendiendo levantar, el ministerio que estábamos pretendiendo levantar. Por lo tanto, necesitamos fortalecer estos cimientos. No sea inflexible en sus principios. A veces tenemos que ceder un poco. A veces el amor y la gracia y la misericordia va a ayudarnos. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que me encanta. No lo tengo en mis notas, pero se lo voy a decir. La palabra de Dios dice, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. En otras palabras, está diciendo, sé justo. Haz lo que es correcto siempre. No actúes en ira, no actúes en enojo. No quieras salirte con la tuya. Lo segundo que dice es, ama misericordia. Sé misericordioso como yo he sido misericordioso contigo. Y lo segundo y lo tercero es, sé humilde. Uno de los peores enemigos que tenemos en nuestras vidas es el orgullo. Pensamos que la posición o el logro o el camino recorrido nos da la autoridad para, a veces, humillar. Y no es lo correcto. No es lo que Dios espera de nosotros. Si usted quiere construir cimientos fuertes en esta área, ame. Ame a los hermanos. Ame a su prójimo. Y no lo ame con su forma de amar. Ame con la forma perfecta de amar de Dios. Y eso solo lo vamos a recibir si estamos en la presencia de Dios, si ponemos nuestras circunstancias delante de Dios, si nos llenamos de su amor. Entonces vamos a desbordar el amor de Dios. Amén. Acuérdese de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Y lo tercero que quiero
mencionar el tercer cimiento que va a fortalecer nuestras vidas y que debemos trabajar en ello es ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. La mayoría de creyentes piensa, sí, soy lleno del Espíritu Santo, pero no entiende el por qué y el para qué. Toda la obra, dice la palabra, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, el versículo 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este cimiento va de la mano del anterior. El amor de Dios es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que redarguye y convence. No podemos caminar en nuestro conocimiento, no podemos caminar en nuestra fuerza. Necesitamos caminar dependiendo de la guía, de la dirección, del consejo del Espíritu Santo en nuestras nuevas vidas que el Señor nos ha permitido vivir. Es el Espíritu Santo el que nos infunde amor en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que trae vida abundante. Es el Espíritu Santo el que trae crecimiento espiritual. Es el Espíritu Santo el que hace florecer los frutos en nuestra vida. Y es importante que podamos entenderlo. Debemos cuidar y fortalecer nuestra relación y nuestra comunión con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted va al texto original, lo que significa es sean llenos permanentemente y constantemente del Espíritu Santo. Yo pienso de esta manera, escúcheme bien. No hay aceite de auto que dure 100.000 kilómetros. No hay. Por lo menos cuando yo empecé a conducir, el aceite que existía duraba 3.000 kilómetros. Luego de mucho tiempo, empezaron a salir aceites sintéticos de 5.000 y ahora hay hasta de 10.000 kilómetros y quizás de más. Pero tarde o temprano el aceite va a perder su viscosidad. Tarde o temprano hay que hacer un cambio de aceite. El auto funciona con gasolina. A mí me gustaría que la gasolina o el tanque de gasolina me dure 100.000 kilómetros. No me dura 100.000 kilómetros. Me dura 500 kilómetros. Y cada 500 kilómetros lo tengo que tanquear. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando la palabra de Dios dice que seamos llenos del Espíritu Santo permanentemente y continuamente, es porque muchas veces en la vida, las exigencias de la vida, las demandas de la vida, desgastan la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Mientras predicamos, mientras enseñamos, mientras arreglamos circunstancias, mientras enfrentamos los problemas de la vida, del hogar, del matrimonio, nos vamos desgastando. Y cuando el aceite se desgasta, hermano, necesitamos renovarlo. Y tenemos la oportunidad de cada día ir a la presencia de Dios y renovarlo. Escuche bien, sin aceite todo va a ser una fricción, todo va a ser duro. Pero si usted hace su devocional, si usted tiene tiempo con el Señor, si usted busca su presencia, si usted escudriña su palabra, entonces ahí va a estar. En la presencia de Dios, el Espíritu Santo, dándole facilidad en todas las cosas. Tiene problemas con el esposo, no trate de cambiarle. Es el Espíritu Santo el encargado de esa obra. Para esposos y esposas, con los hijos les hemos instruido en la palabra y en los principios de Dios. Ya están grandes. Ya no podemos darles vara. Ya no podemos exigirles y obligarles. Es el Espíritu Santo el que redarguye, el que convence de pecado, justicia y juicio, el que guía al arrepentimiento. Y eso aplica no solamente en la familia, aplica con los discípulos. No les podemos obligar a venir, no les podemos obligar a hacer las cosas. Si el Espíritu Santo no les da una nueva vida, en vano vamos a trabajar nosotros. Si el Espíritu Santo no les redarguye y no les convence, en vano vamos a esforzarnos. Nuestra tarea y nuestra labor es ser llenos del Espíritu Santo permanentemente y continuamente, de tal manera que en cualquier cosa que hagamos, el Espíritu Santo nos respalde. El Espíritu Santo fluya. El Espíritu Santo haga su obra. No somos nosotros. Acuérdese de la palabra que dice, no es por fuerza ni por ciencia, mas por su Santo Espíritu. Amén. Y este es un cimiento fuerte que necesitamos fortalecer
Porque si pretendemos hacer las cosas en nuestras fuerzas y a nuestra manera, tarde o temprano la obra se nos va a caer. Tarde o temprano va a venir un movimiento telúrico. Tarde o temprano va a venir una tormenta y no va a resistir. El último versículo que quiero compartir con usted es 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra, no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder del Espíritu. La sabiduría, la preparación, el conocimiento no es suficiente si el Espíritu Santo no está detrás. Si el Espíritu Santo no respalda nuestra predicación con señales, prodigios y milagros, con algo sobrenatural. Espero que esté claro. Hermanos, este es tiempo de trabajar en los cimientos de nuestra vida. ¿Sí? Porque van a venir tormentas, van a venir lluvias, van a venir tempestades. ¿Sí? Y lo importante, hermanos, es que a pesar de todo lo que pueda venir, permanezcamos firmes. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte y darte gracias, Señor, por tu palabra que es viva, eficaz y es poderosa. Oro, Espíritu Santo de Dios, que tú hagas tu obra. Tú mismo convence a tus hijos, Señor, en las áreas que tengan necesidad de trabajar, Señor, Padre Dios, por la unidad, de trabajar por la paz, de trabajar por el acuerdo y por la armonía, aún renunciando a sus propios criterios, aún renunciando a sus propias formas. Oro, Señor, porque nada de esto puede funcionar si no hay amor. Y oro, Señor, porque juntos trabajemos en la unidad, en el amor por el prójimo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. También oro, Señor, porque no nos apoyemos en nuestra fuerza, no nos apoyemos en nuestro conocimiento, no nos apoyemos en nuestra experiencia, que podamos apoyarnos en ti, precioso Espíritu de Dios, el único que puede hacer la diferencia, el único que puede manifestar el reino de los cielos en nuestros matrimonios, hogares y familias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero guiarle. No sé si hay alguien que nos esté mirando por primera vez. Pero si usted nos mira por primera vez, quiero decirle que Dios le ama. Dios le ama tanto que entregó a su único hijo en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Y si usted cree en eso y lo confiesa con su boca, Dios va a hacer un milagro en su vida. Así es que si esta es la primera vez que nos escucha, por favor, quiero que se ponga de acuerdo conmigo y repita esta oración desde lo profundo de su corazón. Padre Dios, te doy gracias porque ahora sé que me amas y me amas tanto, Señor, que entregaste a tu único Hijo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Precioso Jesús, gracias por pagar el precio por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, por todo pecado y por toda obra de maldad. Lávame y límpiame, Señor, porque en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven y llena mi corazón de tu presencia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Al pie de la pantalla usted va a encontrar números de contacto. Si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, nos daría un gusto. Que el Señor nos bendiga.